Aunque no lo parezca, esta parcela albergaba hasta hace unos meses material de la Brigada de Obras del Concello, pero ahora esa función ha cambiado por completo. Se ha convertido en un huerto ecológico urbano con mucha vida. Estamos en Marín, en la zona del Sequelo, en una zona que hemos habilitado, una parcela del municipal que hemos habilitado para disfrute de los vecinos y vecinas de Marín. Y se ha dividido en parcelas, 44 parcelas para los vecinos y vecinas de Marín y dos parcelas un poquito más grandes de unos 25-30 metros cuadrados que están destinados a uso didáctico. Aunque se pusieron en marcha hace un año, desde este lunes se ha abierto nuevamente el plazo para volver a adjudicarlas. En la anterior edición, solo en la primera tanda se inscribieron 16 personas y en esta ocasión se han superado todas las expectativas. El vecino o vecina que quiere solicitar una parcela viene al ayuntamiento, cubre una instancia y un poco pues presenta una solicitud un poco pues para ver en qué sector, en qué grupo de personas se encuentra, pues si es jubilado, el carnet de jubilado o parado o con alguna minusvalía. Entonces se presenta en el registro general y el día 27 de diciembre se hará el reparto, pueden estar presentes todas las personas que hayan participado, que hayan solicitado una parcela, y será un poco, pues será entre todos el reparto. Como siempre, lo peor son las despedidas, por eso las personas que hasta ahora han estado cuidando estos huertos urbanos también pueden presentarse al concurso. Para eso se han modificado las normas iniciales. Las personas que hayan tenido el año anterior adjudicada una parcela y hayan demostrado un buen uso y un mantenimiento de la parcela, pues que este año tendrán preferencia a la hora de otorgar estas parcelas. Y durante nuestra visita encontramos a varios de esos agricultores urbanos, como Francisco, un jubilado que ha encontrado en este proyecto una distracción y un sustento para su familia. Aquí tengo tres clases de verdura, allí tengo jerelos. Aquí, pues, el corazón de buey, este son polos de verdura blanca. Esta ensalada, ahí están repolos también, de corazón. Este es de corazón abierto, y ahora son repolos. Y aquí, estas son grelos. Este de aquí son grelos. Este es un coliflor. Yo cogí un año pasado, cogí muchos guisantes, plantamos guisantes, judías, tomates. Pimentos, plantamos de todo, no salió. Pues para aquí a tarde, pues plantas, después ainda botas una charlada, dicen a manguera a mí, e tal, a manguera da o ayuntamiento. Plantei moito aquí, moitísimo. É máis, plantei tantas xudías que collín, aproximadamente vou ter sobre 50 kilos de xudías, non teño donde metelas. Estou encantadísimo coas parceliñas esta, porque é unha forma, xa que estou jubilado, é unha forma de pasar o tempo. De feito, non teño donde facelo, desde que me autorizaron e deronme estas parceliñas, estou encantadísimo da vida con elas. Espero que esta non me concedan, vou tirando de novo para o próximo ano prepararme para ver se sacamos unhas boa cosecha. Isto para sobre todo paciente, parada, jubilada, así que esto es un ocio, ¿no? Tengo que cuidar como ocio porque esto no es ningún tipo de negocio, ¿entiendes? Entonces, al mismo tiempo de que estás produciendo productos ecológicos, pues también entreteste, enche o horario, ¿no? No te aburres tanto. Pero no solo son los hombres los que se mueven como agricultores en la tierra, también las mujeres consiguen hacer de una simple parcela una fructífera huerta. Hemos cogido muchas cosas, lechugas, cebollas, pimientos, tomates y repollos, pero todas las... Sí, guisantes también. La gente que pida que es muy bueno, sí. Que se la den a gente que las trabajen. No, por nosotros tenemos conjunto las fincas y muy bien, lo pasamos muy bien, venimos hasta aquí, estamos con los compañeros y bueno, pasamos un rato agradable. Unos nos dan cosas para plantar, hablamos un poco y lo pasamos muy bien. Y llevamos algunas cositas para casa, unos puerros,
unos guisantitos, unas lechuguitas, hacemos meriendas. Hacemos eso, sí, también las merienditas. Sí. Yo incluso le enseño a plantar aquí a esta señora que al principio no sabía y hacía montones, montones. Lo importante es intentarlo y superarse para sacar el mayor partido al campo, eso sí, sin salir de la ciudad, en este caso, sin moverse de Marín.